Bienvenidos a Vocales Radio, martes 11 de febrero del 2019, y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre. Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio. Estamos en red desde muy temprano con Familia SEB, que dirige mi amigo Daniel Zárate Ramírez. Ahora las vocales con información política y social, y bueno, transmitiendo en toda la red de Hidalgo Radio, 11 estaciones enlazadas, para llevarle a usted lo último, lo más importante en información. Saúl Ortiz en los controles, Aldo Falcón. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Aldo y su dron. Y por supuesto, ya estamos listos, mensajes, redes sociales, todos estamos preparados porque las vocales radio ya están al aire. Y todos los días tenemos más clics, más plays, pues. Gracias por su preferencia, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Por supuesto, nuestra página oficial, la www.vocalesonline.com.mx, donde están todas las columnas, donde están todos los videos, toda la información que generan las vocales, ahí en www.com.mx, es www.vocalesonline.com.mx. Y aquí en cabina, todos los días de 7:30 a 8:30, el 71-10848 y el 71-110-69, nuestros números telefónicos. Aldo, hay mucho tráfico en el Felipe Ángeles, al parecer hay un problema. ¿Y cómo estamos también de clima? Cuéntanos. Así es, Andrés, pues sí, le veía completamente saturado el Felipe Ángeles con dirección al centro, y hasta algunos vehículos están tomando el carril exclusivo para el Tuzobús. Hay que comentarles que esto también puede ser ameritativo a una infracción, así que todas sus precauciones. A ver, toda la gente que me está escuchando y que tiene que circular en este momento por el Felipe Ángeles con dirección al centro, hay un problema al parecer ahí en Venta Prieta, en el semáforo de Venta Prieta, parece que desde ahí está el problema. No alcanzamos a confirmar aún qué sucedió, pero la fila ya casi llega al Cedoria, si no es que ya llega al Cedoria, y entonces, bueno, hay mucha gente que ya está muy desesperada y se está pasando al carril confinado del Tuzobús. Tenga mucho cuidado, más allá de que puede hacerse acreedor de una multa de tránsito, bueno, puede ocasionar un accidente, o usted mismo puede sufrir un accidente, así que cuídese mucho. Ya ve lo que pasó ayer con una alimentadora del Tuzobús en el Nuevo Hidalgo, ¿no? Una volcadura con 9 lesionados. Por favor, si usted me está escuchando y tiene que pasar por el Felipe Ángeles con dirección al centro desde Cedoria, porque ya la fila es muy larga, pasando por la colonia del Issste, pasando por el club de golf, frente a la SEB hasta Venta Prieta, busque vías alternas, váyase por otro lado, para que no se vea usted afectado por el intenso tráfico que hay en este momento sobre el Boulevard Felipe Ángeles con dirección al centro, es decir, de sur a norte. Así es. Aldo, ¿cómo estamos de clima? Así es, Andrés, estamos ante la presencia del frente frío número 36. Hoy vamos a tener una temperatura de menos de 5 grados centígrados y una máxima de 17 grados. Se ha empezado ya a registrar un incremento en la temperatura, principalmente hacia el mediodía y la tarde. Hemos tenido ya pues calores, Aldo, ¿no? Estamos terminando el invierno, todavía nos falta prácticamente un mes, pero ya se empieza a sentir el cambio de clima, ¿no? Empezamos a sentir ya un poquito de calor, a ver cómo viene la primavera, que pues para el próximo mes, Aldo. Pero sí, ya prácticamente están entrando. Hasta el 21 de marzo, no comas ansias, todavía nos falta. Y bueno, ni digas, porque todavía tenemos el festejo de los 5 años de las vocales radio al aire. Así es. Estamos todavía preparando muchas sorpresas para ustedes. Aquí le vamos a contar, vamos a cumplir 5 años de transmisiones. Todavía no cumplimos un año con el nuevo horario de una hora, pero 5 años desde que iniciamos las transmisiones de las vocales radio. Bueno, ayer el gobernador Omar Fayad Meneses tuvo un evento con el sector educativo, con jóvenes de la educación media superior. Estuvo entregando apoyos, estuvo con ellos en una gira aquí en Pachuca, y anunció algo, entre muchas otras cosas que ahorita nos vas a platicar, que para el año próximo va a incrementar el número de uniformes que de manera gratuita se entregan a los muchachos y los jóvenes, niñas y niños que están en este nivel. Cuéntanos, Aldo, tú estuviste ahí.
Así es, destinará el gobierno de Hidalgo más de 125 millones de pesos en educación media y superior a este 2019, anunció el gobernador Omar Fayad durante el inicio del semestre de plantel CONALEP, ante la presencia del director general del subtema CONALEP, Enrique Q. Herrera, y el gobernador expuso que a partir de este ciclo escolar 2019-2020 se entregarán uniformes gratuitos a más de 70.000 alumnos con una inversión de 52 millones. Recordó que en los 2 años de administración se logró que el abandono escolar disminuyera en una tasa del 12%. En la evaluación de Planea, Hidalgo se puso del lugar 14 al sexto lugar. Muy bien, pues un evento muy grande, muy significativo. Llevaron apoyos por parte del gobernador Omar Fayad Meneses a estos muchachos y sobre todo pues el tema del apoyo a la juventud, el tema del apoyo a la educación, es uno de los pilares del gobierno que el mandatario ha pues impulsado desde su inicio de su administración. Él siempre ha dicho, ha subrayado que es importante crearles mejores condiciones a los niños y jóvenes, no solo a través del tema de la educación, del tema de la preparación y de tener un sector educativo siempre nutrido, fortalecido, sino también, bueno, pues esta conexión, Aldo, ¿no?, entre el tema de la educación y el brinco a la vida laboral, el brinco a la vida, pues ya productiva. Y me parece que ahí está en donde se hace el cuello de botella, precisamente en la educación media superior y superior. Y el gobernador ha estado muy, muy, pero muy atento para ampliar las oportunidades para los jóvenes. Así es, ante la presencia de padres de familia y alumnos de diversos planteles, el gobernador entregó 21 equipos de cómputo con una inversión de 38.614 pesos que permitirán a los estudiantes cuenten con lo último en tecnología. Mira, por solo citar un ejemplo, hace muchos años el gobierno de Hidalgo inició con la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos solo a nivel básico, es decir, a niños de primaria y secundaria. Se amplió posteriormente al bachillerato. Ahora se les da uniformes a niños de primaria, de secundaria, y se daba a nivel medio superior a telebachilleratos. Pero ya con este anuncio se espera que próximamente los alumnos de los COBAES, de los ECITES y de los CONALEP reciban este beneficio. Es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno del estado, el gobernador Omar Fayad Meneses, vía la Secretaría de Educación Pública, que dirige a Tierrano Rodríguez, para llevarles este beneficio, que propiamente, se los digo así, soy padre de familia, no es para los chamacos, ¿eh? Sí. Es para los papás. No tiene usted idea cómo ayuda que todos los años tengas los uniformes para los chamacos, ¿no? Ya sea que vayan a la primaria, a la secundaria y ahora pues a la media superior. Y bueno, pues algo es algo, ¿no, Saúl? Como sea, ¿no? De lo perdido lo que aparezca. Muy bien. Así es, también los libros. En este marco de la administración estatal se entregaron 3.335 libros de texto que apoyan a la economía de los padres de familia que tienen escritos a sus hijos en los planteles de educación media superior. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de este asunto. El secretario ejecutivo de Políticas Públicas, Israel Félix Soto, se fue a Mineral de la Reforma ayer. Hoy también hay gira a Mineral Reforma, hoy audiencia pública, allí en La Providencia a las 10 de la mañana va a estar el secretario ejecutivo de Políticas Públicas de nuestro estado, Israel Félix Soto, ofreciendo audiencia pública junto con otros secretarios y funcionarios del gobierno del estado. Ayer estuvo en el lunes cívico. Así es, estuvo en la primaria José Vasconcelos en la colonia Providencia, donde entregó equipo de cómputo, donde asistió junto con los niños y los maestros pues a los honores, a la bandera, ¿no?, de todos los lunes, a la ceremonia cívica que se realiza todos los días, todos los lunes en las escuelas públicas. Y bueno, pues ahí platicó con la gente, les pidió su cooperación, su apoyo para pues resolver los problemas más importantes, los problemas que urgen más en el estado y por supuesto en Mineral de la Reforma, donde, como usted lo sabe, lo hemos venido platicando, se vive verdaderamente una crisis porque la circunstancia social, de seguridad, de desarrollo, pues está prácticamente detenida. Ayer nuevamente tenemos registro, mi querido Aldo,
de otro asalto a casa habitación en el fraccionamiento San Luis 2, y las autoridades municipales ni sus luces. Nuevamente estamos buscando pues información respecto a lo que ha sucedido en Mineral de la Reforma en materia de infraestructura, ¿no? Hoy vamos a ir a la Providencia, ¿no? Entonces nos vamos a llevar nuestro equipo de alpinismo para, para pues, salvar los baches, los escollos, los cráteres, ¿no? Que tiene esta zona, esta demarcación. No vamos a ir caminando porque si nos llevamos a nuestro vehículo, sea bicicleta, motocicleta o auto, pues podemos ser víctimas de que nos quiten las placas o que nos hagan algún tipo de observación, como pasó en la última audiencia pública en Mineral de la Reforma. Tan es así que nuevamente las autoridades van a realizar este ejercicio de contacto ciudadano, no en un espacio público, no en un espacio perteneciente al Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, sino nuevamente se va a utilizar el espacio de la Secretaría de Salud para poder recibir a la gente, porque pues al presidente municipal de Mineral de la Reforma, a don Raúl Camacho, pues, no le gustan las visitas, ¿no? No le gusta que le lleven beneficios a su municipio, no le gusta que se atienda a los vecinos, no le gusta que la gente pues reciba algún tipo de atención, ¿no? Lo cual sería su responsabilidad, pero pues si a él no le gusta hacerlo, tampoco le gusta que nadie lo dé. Exacto. Entonces imagínate, Aldo, vamos al rato a Mineral de la Reforma. ¿Qué más hizo Israel Félix? Sí, de hecho, ayer también, hablando de Mineral de la Reforma, ayer el secretario de las Políticas Públicas escuchó a comerciantes de Mineral de la Reforma que se manifestaron afuera del Palacio del Gobierno. Reconozco su esfuerzo y lamento la falta de atención por las autoridades municipales para apoyar a nuestros comerciantes y proteger la economía de sus familias. Es una prioridad, fue lo que comentó Israel Félix durante este encuentro con los comerciantes. Un grupo de comerciantes que, por cierto, nos están esperando allí en Mineral de la Reforma, ya tengo la cita para las 11 de la mañana, nos ha venido informando recurrentemente de una serie de, pues primero podríamos decir desencuentros con la autoridad municipal. El tema es pues los espacios de venta en Pachuquilla, principalmente en la cabecera municipal de Mineral de la Reforma, y después pues una serie de descomposición ahí del tema que ha llegado hasta, según dicen algunos, amenazas, golpes, empujones, metas de madre. Por favor, los que me demandan allí en Mineral de la Reforma, que no les gusta cómo hablo, que se espantan y dicen que quiero de alguna manera normalizar la violencia. Yo no la quiero normalizar. La violencia está en la calle. La violencia está en todas estas autoridades que no cumplen con su con su deber, que es atender a la gente, ¿no? Yo no estaría hablando de esto si el presidente municipal de Mineral de la Reforma cumpliera con su chamba. Exacto. ¿No? Y nadie se espantaría porque aquí decimos que se dieron descachetadas en Mineral de la Reforma y se mentaron la madre en una toma de presidencia municipal, ¿no? Porque luego dicen, ¿cómo es posible que diga yo eso? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Saludos a mi amiga Elsa, te agradezco mucho tu atención y siempre que seas mi biógrafa, ¿no? Pero bueno, por favor, ¿no? No nos perdamos en debates falsos, en tonterías. El asunto es que hay una autoridad que es omisa, que hay un problema muy grave en Mineral de la Reforma que deriva en violencia, en inseguridad, ¿no? Y que nada tiene que ver el que alguien lo diga o como lo diga. El asunto es que la sociedad tiene que estar enterada. El asunto es que es de derecho de todos los ciudadanos de esta capital, es uno de nuestros derechos estar informados. Y si nadie lo dice porque tiene miedo a que, ay, es que habla muy fuerte, ay, es que lo dice de manera muy grosera, pues entonces nadie lo sabe, ¿no? Porque nadie se atreve, porque nadie tiene el valor de enfrentar a la autoridad que está cometiendo un exceso, ¿no? Pero bueno, así pasa, ¿no? Siempre hay quien se presta a hacer este tipo de trabajito y pues ganarse unos pesitos, ¿no? Pues hay unos que les avienten unas migajas, pero bueno. Así es, sí, como comentabas ayer, tampoco puedes levantar un muro y que ya nadie pase de este lado. Pues oye, nada más eso faltaba, y seguramente nuestra biógrafa les va a aplaudir y va a decir que está muy bien, pero bueno. Vamos a ir a un corte promocional,
son las 7:46 de la mañana, que no se les haga tarde, hay muchísimo tráfico en el Felipe Ángeles, si usted quiere ir hacia el centro, mejor busque vías alternas, la fila hasta hace unos minutos era ya kilométrica, hay un problema en el carril que va de sur a norte, es decir, el carril que va hacia el centro. Volvemos a las vocales. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por las llamadas, 7110848 y 7111069 en nuestras líneas de contacto, nuestros teléfonos. Y aquí en la cabina también, el www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial, en Facebook, en el Twitter. Tenemos, por supuesto, todas nuestras redes sociales ya listas para recibir sus mensajes. Llámenos, nosotros no le quitamos, no borramos los mensajes. No los editamos, no nos ofendemos, ¿no? El propósito de este programa pues es tener el mayor número de opiniones respecto a lo que está sucediendo y formarnos pues un criterio mucho más amplio, más informado de lo que está sucediendo. Lo último que hacemos es decir, no, eso no es así, Aldo, eso no es mi periódico, va a ganar el PRI, nada, eso no, aquí no hacemos eso, aquí sí fuimos a la escuela. Bueno, gracias a Rafael Garnica que nos invita, el diputado local de Morena, nos invita para el próximo viernes 15 de febrero a las 12 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en la calle Zaragoza Norte, esquina con Lauro L. Méndez, municipio de Apan, a su informe de actividades como diputado local del Distrito 10, Apan. Gracias a Rafael Garnica que nos está enviando la invitación para su informe. Ayer en Ixmiquilpan, nuevamente, una turba enfurecida, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Oídos castos. Ayer una persona fue sorprendida supuestamente robando y los vecinos, de manera tumultuaria, lo agarraron, lo golpearon, lo exhibieron públicamente, lo amarraron a un poste, no sé cómo se diga, creo que lo que textualmente corresponde, pues sería una turba enfurecida, lo exhibe y le amenazaban con lincharlo. Aldo, a ver, cuéntanos. Así es, una persona que presuntamente fue acusada por vecinos del municipio de Ixmiquilpan, perdón, fue retenida y amarrada a un poste. El presunto ladrón fue sorprendido cuando intentaba robar una bolsa del tianguis, por lo que vecinos del lugar lo golpearon, hicieron que caminara por las principales calles del municipio con una cartulina, soy un ratero. Después de este hecho, el delincuente fue amarrado a un poste por parte de su castigo. Tras un diálogo con los pobladores, el retenido fue entregado a las autoridades de la policía municipal. Esto ayer en Ixmiquilpan, ¿no? Donde es muy común que sucedan este tipo de actos. Las comunidades en la zona del Valle del Mezquital pues tienen otro tipo de organización, tienen otro, pues ven las cosas de manera distinta en torno al tema de la seguridad, del cual han sido víctima históricamente, y entonces, bueno, pues las autoridades se ven rebasadas una y otra vez en esta zona, porque pues la gente toma la justicia en sus manos. Hay que recordar los hechos violentos que han sucedido a lo largo de muchos años en esta zona. Por ejemplo, aquí le hemos narrado cuando una pareja supuestamente había entrado, supuestamente porque jamás se comprobó, había entrado a robar a la capilla, a la iglesia de la comunidad del TP, una turba enfurecida, un grupo de vecinos y personas muy molestos, los capturaron, los golpearon, les cortaron a uno de ellos la mano, ¿no? A manera de ejemplo, para hacer escarnio, para dar un mensaje de que allí en el TP no se andan con cositas. Y la autoridad, el ayuntamiento, la policía municipal, pues brillaba por su ausencia. Hace unos días también hubo una balacera supuestamente atribuida a un grupo delincuencial que opera en la zona a plena luz del día, ¿no? Incluso los balazos pues fueron atestiguados por muchas personas que estaban muy cerca de un centro comercial, nadie dijo nada. También hace unos días se habló de un ataque a la agencia del Ministerio Público, ¿no? Se rafagueó, ¿no? El edificio que da sede a la agencia del Ministerio Público. Se habló incluso de que se lanzó una granada. Que sí, de hecho se encontró una granada. No explotó y nadie hizo nada. Nadie dijo nada.
Pero así sí, a las vocales radio las acusan de hacer apología de la violencia, de decir las cosas tan feo, es que hablas tan feo, ¿no? Pues vean lo que está pasando en la calle, salgan a trabajar, párense temprano, a ver si no se hernian, a ver si no les... Váyanse a los eventos, ¿no? Pues cierren ediciones, platiquen con la gente. Pues ese es hacer periodismo, lo demás pues es andar pidiendo dinero en las... y extorsionando en las fuentes. Hablando de eso, ayer circuló en redes sociales, casualmente a todas las redacciones llegó la supuesta copia de una nómina de medios que el ayuntamiento de Tulancingo paga a diferentes medios de comunicación, lo cual no tiene nada de ilegítimo. Son convenios publicitarios, pagos mensuales, que se hacen a los medios de comunicación con los cuales el ayuntamiento de Tulancingo decidió establecer pues tratos de publicidad, ¿no? Hay muchos medios conocidos, ahí vienen las cantidades, vienen pues obviamente el nombre de las empresas, el tema de pues la suma de cuánto dinero es. Le repito, esto no tiene nada de ilegal, no tiene nada de ilegítimo. El ayuntamiento, todos los ayuntamientos están facultados, hay recursos etiquetados, los diputados son quienes otorgan estos presupuestos, quienes los revisan, las auditorías superiores del Estado. Y bueno, no hay nada que perseguir, digámoslo así, de materia legal. El tema es, ¿por qué en este momento alguien traiciona o busca generar algún tipo de daño a la imagen del ayuntamiento de Tulancingo filtrando esta nómina? Porque yo le voy a decir lo que va a suceder. Todos los medios que no están en esa lista se van a acercar al ayuntamiento de Tulancingo para buscar establecer un convenio. Los que lo consigan, muy bien, felicidades. Los que no, ojalá se porten con ética, se porten a la altura de las circunstancias y simplemente esperen, ¿no?, que el próximo año, en el próximo pues, ejercicio presupuestal, se les incluya, obviamente ofreciendo un servicio que pueda ser atractivo para el ayuntamiento de Tulancingo. Eso, digamos que sería el primer efecto colateral. El segundo efecto colateral es que ya verá usted la andanada que se le va a venir al presidente municipal Fernando Pérez en los medios de comunicación, porque eso es exactamente lo que busca esta intención, esta pues intentona de filtrar una nómina que todavía no sabemos si es la original o no, no sabemos si es, si es verdadera o no, pero lo que sí se busca es, y eso es evidente, es manchar la imagen de Fernando Pérez, que por dicho sea de paso, pues no ha sido un buen presidente municipal. Si usted va a Tulancingo, usted puede ver, son evidentes los problemas que tiene la ciudad. Hay un gran descontento por parte del grupo político que lo acogió, que lo impulsó al ayuntamiento a ser presidente, y hoy pues está envuelto en una serie de polémicas. Le cuento nada más la última, la más reciente. En la audiencia pública que dio el secretario ejecutivo de Políticas Públicas, Israel Félix Soto, hace unos días en Tulancingo, donde también estuvo el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara, pues el presidente municipal, a pesar de que era el anfitrión, pues nada más llegó ahí al evento como a hacer presencia, ¿no? Ahora sí que ponerse de cuerpo presente, pero pues ningún tipo de beneficio, ningún tipo de apoyo para la gente de su propio municipio. Pero eso sí, cuando le dieron el micrófono, se aventó un discurso conmovedor hasta las lágrimas, asumiendo o dando a entender que gracias a él se estaban realizando esas obras, ¿no? El tema de este sendero, el andador, ahora que quieren remozar para las bicicletas, pues no es un asunto de él, no es un asunto de él, pero sí es promovido por él, porque casualmente pues va a urbanizar este sendero, mi querido Aldo, para quienes no lo sepan allá en Tulancingo, va a impulsar la urbanización de predios rústicos, predios que son propiedad de políticos, que se apellidan Martín, que se apellidan Márquez, que se apellidan así, ¿no? O sea, entonces, es plan con maña, como todo, ¿no? Presumen que hacen obras, presumen que son muy trabajadores, pero solo están beneficiando a sus cuates, ¿no? Que son los de siempre, ¿no?
con obras que no, pues para que todo el mundo pueda salir a hacer ejercicio, subirse a la bici, pasear en las tardes al perro. ¡Mangos! ¡No es cierto! Está acercando la luz, el agua, el drenaje a terrenos que son rústicos, que no tienen eso y que van a ver incrementada su plusvalía con toda esta serie de servicios terrenos que son de sus amigos políticos. Por ejemplo, cositas así, ¿no? Para quienes dicen que ¿qué necesidad hay de entrar en polémicas, mi querido Aldo? Pues esa, pues hay que informar a la gente, hay que entrarle a las cosas, ¿no? Porque si tú quieres ser amiguito de todos, pues entonces pon un kinder, ¿no? Vete a poner un kinder y ahí das clases y cantas con los niños en el piano y ahí sí eres amiguito de todos. En el periodismo no venimos a ser amigos, venimos a informarle a la gente lo que está pasando. Le guste a quien le guste. Aldo. Así es, prácticamente. No te pongas fresa, no te espantes. No, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy en conferencia de prensa, volvió a hablar de este tema que ha sido tan polémico, de los integrantes de su gabinete que tienen departamentos en Houston. Ahora resulta que también el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues también tiene su departamento en Houston. Entonces ya son dos, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que tiene un penthouse en una de las zonas más exclusivas de Houston, una de las ciudades más importantes del estado de Texas, usted lo sabe, y ahora también Espriu, Jiménez Espriu también, secretario de Comunicaciones y Transportes, pues salió con que también tiene departamento y tampoco lo declaró. Este con el argumento de que sí lo compró, sí lo tuvo, pero luego ya se lo dejó a su hijo y es propiedad de su hijo y está a nombre de su hijo. Sí, son de esas propiedades que se me olvidaba que tenía, ¿no? Sí, no lo dije porque pues es que tengo tantas. Casi no voy para allá. Y entonces, bueno, hoy el presidente nuevamente sale a explicar este asunto, salen a justificar este asunto y aquí la gran pregunta es, pues quizás no estén haciendo nada ilegal, es más, no están haciendo nada ilegal, nada fuera de la ley. El asunto es que la Cuarta Transformación en la persona de Andrés Manuel López Obrador han pregonado una transformación y un asunto moral. Las principales premisas de su discurso son no robar, no traicionar y no mentir. Y cuando nos enteramos por la prensa que gente tan cercana al presidente de la República pues tiene estos tipos de propiedades, pero no las declara, pues hay un contrasentido, ahí se contrapone el discurso. Le repito, no es una cuestión legal, es una cuestión moral, son cosas distintas, pero igual de duras, igual de... pues igual hacen mella en el ánimo, en el espíritu y en la confianza de la gente. Vamos a ir a un corte promocional. Aldo, son las 8:03. Kiara, córrele a la escuela. Majito, ya debes de estar. Daniela, Maya, todos los amiguitos que nos escriben, que nos piden que los saludemos, córrele a la escuela. Aún están a tiempo. Muy bien, volvemos a las vocales. Volvemos a las vocales. Muchísimas gracias de inmediato. Se incendian las redes sociales, nos empiezan a enviar mensajes. Don Jorge Acosta, gracias. Dice que el Boulevard Nuevo Hidalgo está fluido, ¿no? Así es. Ahí no hay problema. Bueno, todavía no tenemos reporte de qué es lo que sucedió en el Felipe Ángeles. Ojalá que nuestros amigos de Seguridad Pública nos ayuden para informarle a la gente porque había pues, tanto tráfico, porque estaba tan larga la fila en el carril sur a norte, es decir, el carril que va hacia el centro desde muy temprano en el Boulevard Felipe Ángeles. Bueno, en la línea telefónica, Milton Cortés, mi amigo Milton Cortés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, los saludo con el gusto de cada mañana. Y bueno, pues déjame comentar que ayer de inmediato comentábamos toda esta situación, todos estos problemas que se presentan en algunos fraccionamientos de Miguel de la Reforma. Bueno, pues existe contacto con nosotros antes para bueno, señalarlo que en fraccionamientos como estudios, algunas empresas gaseras, algunos trabajadores de empresas gaseras, bueno, pues siguen incurriendo en esta situación de llenado de tanques TLP en la vía pública. Señalan que esta es una situación preocupante tanto para este como para otros fraccionamientos contiguos. Esta es una
un aspecto que debe de ser analizado a la brevedad, señalan de Protección Civil Municipal, y que desde luego las autoridades municipales, bueno, pues tienen toda la necesidad y todo la obligación de atender esta situación cuanto antes. También en otro sentido, André, y como también lo mencionamos ayer, vecinos del fraccionamiento de Chavarría y de Los Ángeles, bueno, pues ya también se conformaron la tarde de ayer por esta situación que platicábamos ayer, que es la oferta de prostitución en la de temprana hora sobre la carretera Pachuca Ciudad Sahagún y muy cercana a estos fraccionamientos. Señalaron que pese a que es una situación y esas personas es la forma en la que se ganan el sustento, bueno, pues es una mala imagen para los fraccionamientos y para quienes habitan en ellos. Señalaron que es indispensable que las autoridades municipales pues tomen cartas en el asunto, que aborden estos temas con responsabilidad y desde luego también que los integrantes del Cabildo Municipal también tengan injerencia y aborden este tema dentro de sus asambleas con la intención de que a la brevedad puedan darse solución, Andrés. Mira, Milton, es que el tema es generalizado. No se trata de hacer escarnio o no se trata de hacer una campaña, ¿no?, en contra del presidente liberal de la reforma, Raúl Camacho Baño. Se trata de que, pues en una circunstancia de apremio como la que él generó, ¿no?, el día de la última audiencia pública el pasado viernes, hostigando a quienes asistimos a este evento, impidiendo que el propio gobierno del estado pudiera instalar pues los centros de atención, en un franco desafío, ¿no?, a la autoridad. Y bueno, cuando se le requiere para cuestiones como las que tú estás mencionando, cuando los vecinos, que son los que pagan sus impuestos, los que viven en Mirada de Forma, muchos de ellos los que votaron por Raúl Camacho Baños, piden su apoyo, pues se encuentran con un palmo de narices, con un portazo, porque el presidente simple y llanamente no los quiere atender, no quiere hacerse responsable de cuestiones como las que hemos estado platicando. Un problema en la urbanización de Mineral de Reforma, que es el municipio que más ha crecido en Hidalgo en los últimos años en materia de desarrollo habitacional. No quiere hacerse responsable del tema de la seguridad y por eso en este momento Mineral de Reforma vive una ola de terror. Los vecinos de San Luis II nos hablan prácticamente diarios para denunciarnos un nuevo asalto a casa habitación, muchos con violencia. No quiere hacerse cargo del tema de las cámaras de seguridad, que es un asunto no solo estatal, sino de una estrategia nacional del combate a la inseguridad. No quiere entrarle al tema tampoco de los desechos, de la disposición de los desechos en ese ayuntamiento. No quiere entrarle al tema de el empleo, no quiere entrar en el tema de la salud, no quiere entrarle a nada. Entonces es ahí cuando uno no se explica qué es lo que está pasando, ¿no? No puede ser que un alcalde simplemente pues se cruce de manos, se encierre en su oficina y diga: a mí no me importa nada ni nadie y a mí no me molesten, siendo que el municipio, como esto que nos estás narrando, pues son asuntos apremiantes, más allá de que hayan existido muchos años atrás, ¿no? Y que, bueno, pues aunque hayan existido muchos años atrás y no los haya generado él, hoy él es la autoridad y él es el encargado, el responsable, ¿no?, de darles solución, mi querido Milton. Así es, y como bien lo has mencionado, no se trata pues de tener consigna en contra de la autoridad municipal, sino estos problemas ahí se encuentran ya desde hace varias administraciones anteriores. Sin embargo, bueno, pues a raíz de lo que se ha presentado en Mineral de la Reforma en torno a la atención a la población, bueno, pues es la propia gente la que reacciona por medio de redes sociales, por medio de mensajes y de manera personal. En este caso, bueno, pues es una situación que ahí está, que se mantiene hasta este momento y que de acuerdo a los propios vecinos, a los propios pobladores, es muy complicado que se les pueda dar solución. Sin embargo, bueno, pues confían en que a la brevedad de estos temas, como a otros que ya se han narrado en este mismo espacio, sean atendidos, Andrés, bueno, ya que la población requiere servicios, requiere de la atención de las autoridades municipales, y bueno, pues ahí está la tarea muy puntual que tienen ahí en Mineral de la Reforma. Pues vamos a ver qué pasa. Hoy vamos todos a audiencia pública a Mineral de la Reforma. ¿A qué hora, César, lo tienes el dato por ahí? A ver, aquí lo tengo yo. Vamos, se los voy a leer, mi querido Milton.
Audiencia pública Mirada de la Reforma, martes 12 de febrero a partir de las 10:30. La cita es en las instalaciones del Centro de Salud de la Providencia, ubicado en la avenida Santa Cecilia, esquina Santa Inés, sin número, en el fraccionamiento Providencia. Ahí van a estar los secretarios que integran el gabinete del gobernador Omar Fayad Meneses y enlaces de todas las dependencias del gobierno estatal para atender problemáticas y solicitudes en materia de obra pública, apoyos funcionales, becas, servicios públicos, material deportivo, apoyo a escuelas, entre otros aspectos. Es una suerte vivir en Hidalgo, nos dice el gobierno del estado. Con este anuncio para hoy, 10:30, allí en el Centro de Salud de la Provi. Aldo. Así es, prácticamente, a los que quieran asistir, ahí va a estar el secretario de las políticas públicas atendiendo a cada una de las personas. Muy bien, mi querido Milton, ¿qué más tenemos? Andrés, solamente para agregar, bueno, pues se encuentran ya a tope todo el mercadeo para esta celebración del 14 de febrero. Es una actividad que ha activado de manera muy positiva para algunos negocios la actividad comercial. Así que bueno, pues a tope el mercadeo previo a esta celebración, Andrés. Pues en los artículos de temporada, ¿no? Se van al cielo en esta temporada. Todos los juguetes, los globos, las flores, ¿no? Chocolates y todas esas cosas, pues desafortunadamente suben de precio. Pues los comerciantes de temporada pues aprovechan las fechas para hacer esto. Y vamos a estar muy pendientes porque sin duda, año con año, se critica, se dice, se censura, se señala de que el 14 de febrero es una fecha inventada, comercializada, que solamente busca pues de alguna manera crearnos necesidades falsas, pero lo cierto es que todo el mundo le entra. Así y el 14 de febrero no ves la calle que bueno, parece que están regalando en los restaurantes, en los centros comerciales, vendedores por toda la ciudad, y bueno, lo que sí es cierto es que esta fecha detona el comercio, es un impulso para esta actividad, y bueno, bienvenida sea cuando genera beneficios para las familias, mi querido Milton. Así es, Andrés, pues nos vamos a mantener al pendiente de toda esta actividad comercial que se genera ya desde estos días previo al 14 de febrero. Y bueno, pues como lo acabas de mencionar, muy importante para el sector comercial que está realmente presentando algunas ofertas en algunas partes de la ciudad, así como las tiendas en las cadenas comerciales de mayor magnitud. Así que bueno, vamos a estar al pendiente previo a las celebraciones de este 14 de febrero. Muy bien, mi querido Milton, te agradezco muchísimo. Gracias, que tengan excelente día. Milton Cortés, mi compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca. Vamos a ir a un corte promocional, www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial, ojalá pueda visitarnos por ahí y dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, por supuesto se lo vamos a agradecer muchísimo. Vamos a un corte, volvemos a las vocales. Volvemos a las vocales, gracias por sus mensajes. Dice Jorge Acosta que ya está desahogado el Felipe Ángeles, muchísimas gracias por sus mensajes. A la gente que va manejando, en la mañana muy temprano había un bloqueo, ahí había algo había sucedido en el carril de sur a norte, que va hacia el centro, en el Felipe Ángeles, desde Venta Prieta, y la fila ya llegaba al Cedoria. Me dicen que al parecer ya fue solucionado, Aldo. Así es. Muy bien, gracias también a Juan Ortiz, que me escribe de Ismijilpan y me dice que luego de los incidentes ocurridos que le narramos aquí hace ratito, allá en Ixmiquilpan, en la agencia del Ministerio Público, el edificio sede continúa cerrado, sigue sin funcionar. ¿Qué más, Aldo? Así es, ayer anoche se suscitó un accidente aquí sobre la Pachuca Sagún, a la altura de la colonia Fraccionamiento Las Margaritas, donde dos personas lamentablemente pierden la vida al derrapar la motocicleta donde viajaba. De acuerdo con los primeros reportes, viajaban a exceso de velocidad. El percance se suscita sobre el pavimento, perdiendo lamentablemente la vida. Un terrible accidente de motociclistas ayer en la Pachuca Sagún. Y bueno, aquí es muy importante, a lo mejor permítanme ustedes la reflexión rapidísimo. El exceso de velocidad no es una buena idea para nadie que vaya a bordo de un vehículo, así sea un auto, sea una bicicleta o una motocicleta. Si a eso le suman que bueno, las motocicletas revisten especial pues pericia, necesitan, no cualquiera, por muy simpático, por muy atractivo que pueda resultar que alguien
se le haga fácil para su transporte, comprar una moto y salir a carretera. No es tan simple, no crea que es algo tan sencillo. Y bueno, cuídense mucho, cuide su familia. La velocidad no es una buena idea en ningún vehículo, se lo repito. Y bueno, en el caso de las motocicletas, en las miles de motocicletas, motonetas que circulan por la zona metropolitana de Pachuca y en todo el estado, porque pues el tema de la gasolina, el tema de los costos, el tema de las aglomeraciones ha sido impulso alto para que mucha gente compre motocicletas o motonetas. Pues esto también pues ha hecho que se incremente el número de accidentes. Y bueno, desafortunadamente, pues como decían nuestros viejos, ¿no? Cuando de joven alguna vez le dije a mis padres que quería una motocicleta, me contestaron sí, la clásica, ¿no? Mejor te compro una pistola, ¿no? Todavía hace unos años, no le voy a contar de quién, pero sí le voy a contar quizás unos 10 años. Yo manejo motocicleta desde hace varios años, incluso pues, ese es mi medio de transporte, ¿verdad? Por ahí alguien me dijo, yo no sé cómo andas en motocicleta, ¿no? Pues bueno, con mucho cuidado, pues ando con mucho cuidado, ¿no? Entonces hay que tener sí. Pues, más que nada, entender que no es un juguete, que no es un asunto que nos haga ver guapos, que nos haga ver fashions, ¿no? Sino que es un tema de transporte y que, por supuesto, como cualquier otro transporte, significa una responsabilidad y, por supuesto, un riesgo. Así que, por favor, la gente que maneja motocicleta, que maneja motoneta, que se le hace fácil subirse a la Pachuca Ciudad Sahagún o andar circulando entre los vehículos, pues tenga mucho cuidado. Aldo. Así es, pues, efectivamente. Y también si sales en estos equipos, ahora sí que en estos motocicletas, ocupar el equipo de protección, lo que es el casco y la chamarra. Pues miren, más que otra cosa, que traer chamarra o traer botarga, lo que usted quiera ponerse, eso no es importante. Lo importante es asegurarse que su motocicleta, en este caso, pues tenga las luces traseras en buen estado, que tenga las luces delanteras en buen estado, Aldo. Se recomienda usar, hay de estos chalecos fosforescentes, porque bueno, pues en espacios abiertos como es la carretera Pachuca Ciudad Sahagún, mi querido Aldo, pues la visibilidad está complicada, hay zonas que están totalmente a oscuras, ¿no? Uh-huh. Principalmente ahí en la salida del fraccionamiento Chavarría, en el entronque con el Boulevard Las Torres, por ejemplo, pues es una cueva de lobos, no se ve nada. Entonces, pues quienes manejen motocicleta, no solo hay que ponerse el casco, un casco que cumpla con las especificaciones mínimas de seguridad, porque también hay quien se pone su casco que tenía de cuando los reyes le trajeron su avalancha o le trajeron su patineta, esos no sirven, ¿no? Tienen que ser cascos que tienen pues un mínimo de resistencia para pues ayudar en algo si hubiera desafortunadamente un accidente, porque también por cumplir con el reglamento de tránsito, yo los he visto hasta con cascos de estos de los que usan los ingenieros, sí, los que usan la gente que está en las construcciones, y ya pues ya traen su casco, ¿no? Ellos dicen que ya está cumplen con el reglamento. Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos está enviando mensajes. A ver, Aldo, tenemos muchos mensajes, cuéntanos. Así es, tenemos mensajes, ya que algunos se están reportando desde muy temprana hora. Uh-huh. Mira, desde ayer tengo a Carlos Callejas, a Fernando Pérez, Jorge Acosta, por supuesto, muchísimas gracias, a Jesús Molina, a Sergio Reyes, a Julián, a Tamnosca, mi amiga Tamna y el León, muchas gracias por ponerse en contacto con las vocales. Paola Lemus, Miriam Estrada, gracias. Ricardo Sánchez, Jesús Gutiérrez, te mando un abrazo. Y a todos los comerciantes de la Central de Abastos de Pachuca, un saludo, gracias por escucharnos todos los días. José Manuel Martínez, Hugo Santiago, Iván Meneses, Francisco León, José Antonio Izquierdo, gracias. Mirna Molina, Juan Antonio Izquierdo, Justina Salinas, Ale Holguín, Jesús Durán, Alonso García, Giovanni Tapia allá en la Huasteca, un abrazo querido amigo. Roberto Pérez ya lo había dicho, Anda Bea, así, Anda Va, gracias. Gloria Fuentes, Patti Ramírez, Pedro García, Betty Guerrero, Cruz Saray, no Saray, Saray, Elizabeth Uribe, Mirna Serrano, César González, Angélica Torres, Luis Iván Borja, Marco Antonio Torres, Oscar León,
¿Quién más, Aldo? Así es, Roberto Pérez Serrano, Pedro García, Betty Guerrero, Cruz Araí, Luis Herrera y Fernando Pérez Serrano. Muy bien, muchísimas gracias a todos ellos. Les recomiendo la página de Facebook de mi amigo Aldo Falcón, Aldrón, que acaba de actualizar su foto de perfil. Él sí anda tirando rostro. Él sí va a concursar en el próximo certamen de Señorito Pachuca para ser la imagen de pues los fotorreporteros de este municipio. Muchísimas felicidades, Aldo. Y hablando en serio, pues dese una vuelta por esta página, por su portal de Facebook, sí, para que usted vea videos e imágenes que mi compañero fotoreportero y compañero de conducción de las vocales radio, pues continuamente sube, alimenta, para que usted esté bien informado. ¿Qué más, mi querido Aldo? Ya te hice publicidad, ¿eh? Ya, sí, muchas gracias. Paga, por favor, al Departamento de Administración de las Vocales Radio. La factura. La factura, para el joven Aldo. ¿Qué más tenemos? Así es, pues ya te comento, si ya no salían a la Ciudad de México, hoy no circulan los engomados rosa, con placas de terminación 7 u 8. Muy bien, cuídese mucho, cuide a su familia. Usted que me escucha en la sierra, en el valle, en la Huasteca, en la zona Otomite Pehua, en el altiplano, por favor, allá en la zona de Tula Tepeji, muchas gracias por sus mensajes. Gracias a la gente de Tasquillo, que constantemente me hace llegar imágenes, que me hace llegar información de la región. Me mandaron una imagen que es un meme de los baches que hay en Tasquillo. No deja de ser algo muy simpático, porque es un bache que pues, de forma casual, también tiene fuga de agua ahí, está en forma de corazón, ¿no? Uh-huh. Y entonces los vecinos de Tasquillo, a manera de broma, me mandan la foto y me dicen: estamos tan metidos con el ayuntamiento que ya hasta los baches, estamos tan metidos con las celebraciones del 14 de febrero, que en Tasquillo ya los baches tienen forma de corazón, ¿no? Lo cierto es que hay un gravísimo problema de infraestructura urbana allá en Tasquillo, y pues las autoridades, como en todos lados, ¿no?, argumentan que no tienen dinero, que no les dan recursos, y entonces, bueno, pues les va mal con ese asunto. Así que pues a las autoridades de allá, que la región, pues por favor ayúdenos. Está el tema también del drenaje inconcluso allí en las calles de Zaragoza. Está el tema de la inseguridad constantemente en Tasquillo. Hay robos a casa habitación y pues poco hace la autoridad municipal para atender este tema. A la gente ya no quiere ni denunciar, porque finalmente nadie hace nada. Y apenas hace unos días nuevamente hubo una serie de robos a casa habitación en la cabecera municipal, no crea que en las zonas apartadas, no, ahí en la cabecera municipal. Y el ayuntamiento, que encabeza la maestra Miriam Ramírez, pues como siempre está más preocupado por hacerse presente en Morena. Acuérdense que ellos son una dinastía de hermano, esposo, hermana, de presidentes municipales que se han ido pasando el ayuntamiento, las llaves del ayuntamiento, todos bajo las siglas del PRD. Y ahora pues su intención es brincarle a Morena, ¿no? Hay que estar de moda. Y ahora la presidenta municipal de Tasquillo pues está haciéndole, sonriéndole a los de Morena, y seguramente pues el día menos pensado se va a ir para aquel partido, y pues la gente que la apoyó, la gente que la llevó a la presidencia municipal confiando en su proyecto, pues se va a quedar con un palmo de narices. Es otro tema, y aquí le platicaré alguna vez de ese asunto. Muy bien, vamos ya a lo último. A ver, me están diciendo, hay que checar, tenemos allá en Huejutla. Ahorita le voy a pedir a mi amigo Giovanni Tapia que cheque allá en Huejutla. Al parecer me están diciendo que aparecieron otras narcomandas ahora allá en Huejutla. No lo tengo confirmado, simplemente le comento que hay un rumor que esta mañana aparecieron allá en Huejutla algunas narcomantas, pero no es nada confirmado, así que ya mañana se lo estaré platicando si es que tuvimos información confirmada al respecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Aldo Falcón, buen día. Saúl Ortiz en los controles. Milton Cortés, muchas gracias. A las 10:30 hay
en la Providencia Audiencia Pública, encabeza el secretario ejecutivo de Políticas Públicas, Israel Félix Soto, en la Providencia, en el Centro de Salud. Ahí va a ser a las 10:30 la audiencia pública. Yo soy Andrés Torres, mañana 7:30 de la mañana en punto. Nos escuchamos, www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial. Y por hoy Las Vocales Radio se van del aire.